Arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin, eskerran eman nahi dizkiet Irene Larrazari, Javier Muguruzari, Andoni Aduzari, nire azken liburuaren aurkerpenean egoteagatik eta zuoi etortzeagatik. Cuando pensé que cómo hacer esta publicación de un libro, lo primero que se me vino a la cabeza es hacer la típica presentación de tres catedráticos, una cosa muy aburrida, muy sesuda, y se me ocurrió, bueno, ¿por cómo habrá resonado un libro de estas características en tres mentes preclaras, originales, gente creativa, gente más rara incluso que yo, en cada uno en su gremio, el periodismo, la música, la cocina? Y les llamé y como son buenos amigos, pues seguramente no tuvieron más remedio que decir que sí. Y aquí están, pues Irene Larrazar, periodista, directora del Instituto Etxepare, fue alumna mía, lo cual no significa que yo sea muy mayor, por si hay, bueno, como es evidente. Javier Muguruza, perdón, Andoni Aduriz, que le quiero presentar antes, con el que, aparte de haber comido mucho juntos, de haber hablado mucho, llegamos incluso a escribir un libro juntos. Y claro, si yo llegaba a escribir un libro de cocina, pues ya lo único que me falta es grabar un disco con Javier Muguruza. Es una idea que te la quería sugerir hoy delante de todos. ¿Por qué no? Bueno, voy a decir alguna cosa muy breve sobre el libro y luego me gustaría pasar a escuchar a nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Se oye bien? Sí. No se oye bien. Grito un poco más. Sí, bueno. Hace unos años estábamos en plena ola de indignación. Ahora se oye mejor, ¿verdad? Estábamos en plena ola de indignación. Yo escribí un libro que se llamaba La política en tiempos de indignación. Y era un momento en el cual las cosas estaban bastante claras. Estábamos mal, pero las cosas estaban bastante claras. Sabíamos con bastante claridad lo que estaba mal. ¿Quiénes eran los malos? ¿Quiénes éramos los buenos? Sabíamos qué es lo que había que hacer. Incluso inventamos nuevos partidos con ese encargo específico de hacer ciertas cosas, ¿no? Probablemente nuestros padres y nuestros abuelos vivieron en tiempos de muchísima más incertidumbre que la nuestra, que nuestra época, con amenazas y riesgos mayores que los que tenemos. Pero probablemente no vivieron con tanta perplejidad, porque han pasado unos cuantos años, la sociedad no ha evolucionado, no ha cambiado, no hemos hecho las transformaciones que teníamos que hacer y viejas distinciones que nos servían para orientarnos en el mundo de la política, pues la derecha, la izquierda, nosotros, ellos, los que tienen el poder y los que obedecen, ser soberano o no tener ninguna competencia, todas estas distinciones parece que se han desdibujado, que se han vuelto por lo menos borrosas, ¿no? Hemos entrado en un espacio, cito en el libro a una canción de Leonard Cohen, yo siempre he dicho que Javier es nuestro Leonard Cohen vasco, y Leonard Cohen, el auténtico, el no vasco, decía, ¿qué tiempos aquellos en los que no había espacio sino izquierda y derecha? Vivimos en tiempos en los que hay espacio, es decir, una cosa caótica, globalizada, informe, pero entonces había izquierda y derecha y uno sabía cómo orientarse, ¿no? Bueno, yo creo que este es el panorama general en el que estamos, un tiempo de incertidumbre desde el punto de vista teórico, las categorías con las que interpretamos la realidad política y social no nos son de gran utilidad. Al mismo tiempo, también tenemos los afectos de alguna manera desregulados. Hay una parte del libro que hablo de la desregulación emocional. Probablemente hay oleadas de histeria, de ansiedad, de indignación, que es la perplejidad de la voluntad. Para que no digan que los filósofos no proponemos soluciones, hay otra parte del libro en la que apunto hacia dónde tendríamos que evolucionar, cómo tenemos que hacer sistemas inteligentes, no tanto elegir a personas inteligentes para los puestos políticos, sino hacer que los sistemas, las reglas, los procedimientos sean verdaderamente inteligentes. Esto me vino a la cabeza de manera muy particular estos últimos meses viviendo en Washington y soportando a un presidente de gobierno como Donald Trump, que realmente para un filósofo es todo un mundo apasionante,
pero para la gente que lo está pasando mal y para la gente que está siendo amenazada de expulsión, pues es una verdadera faena. A ver si Estados Unidos es un país suficientemente inteligente y democrático como para superar esta prueba, ¿no? Y termino finalmente haciendo alguna alusión al futuro, porque me parece que en una sociedad como la nuestra es muy importante que anticipemos el futuro posible, ejerzamos una cierta precaución respecto de los riesgos que tiene nuestra sociedad, sabiendo al mismo tiempo que es tremendamente difícil acertar con este pronóstico. Y yo soy un optimista por defecto, no por virtud, porque siempre he pensado que yo soy fundamentalmente una persona escéptica, porque la filosofía nos hace bastante escépticos. Y siempre he pensado, siempre que me he topado con... Bueno, hay dos cosas que pasan con la filosofía. Una, que y con los oficios intelectuales, y es que tiene un prestigio inmerecido los pesimistas y los cenizos. Si tú no eres muy listo y no tienes una gran... Siempre puedes hacer una crítica radical del presente, decir que todo está muy mal, y parece casi como que tú eres más listo. Y eso te da un cierto prestigio, ¿no? Bueno, yo esa tentación he huido siempre que he podido. Y luego la otra cosa es que detrás de un pesimista siempre me he encontrado una persona demasiado convencida, demasiado segura de que el futuro estaba escrito y ese futuro era negativo y no había alternativas posibles. Y en cambio, detrás de gente más bien escéptica como yo, me he encontrado más bien personas que dicen, bueno, pues el futuro está abierto, efectivamente esto no está muy bien, pero ¿quién nos dice, quién tiene la evidencia de que esto va a continuar exactamente así, ¿no? Bueno, como veis, yo siempre suelo hacer el mismo chiste cuando presento un libro, y es que las presentaciones de los libros, si las haces demasiado mal, nadie compra los libros, nadie los lee, y si las haces demasiado bien, tampoco. Y, por tanto, yo me detengo aquí, no voy a deciros más, ya he lanzado, he tratado de picar vuestra curiosidad, y a partir de ahora, pues, estos tres magníficos invitados a los que os vuelvo a agradecer que hayáis aceptado algo que sería para mí como si me hubierais invitado a cocinar cantando en euskera. No, pues las tres cosas las hago de manera un poco mediocre, ¿no? Bueno, empezamos con Irene Larraza. Irene, cuando quieras. Bien. Bueno, es que ricasco, Daniel, gonbidapenagatik. Menuda papeleta, ¿no?, la de la alumna que viene aquí a comentar el libro del que fue profesor hace, no voy a decir veinticuantos años, unos cuantos, era jovencísimo profesor. Y tiene el mérito de que incluso los que nos sentábamos de la mitad para atrás de la clase nos acordamos de él, y eso es bastante decir, por lo menos en mi caso, porque no me acuerdo para nada ni de todos los profesores ni de todas las asignaturas. Euskeraz hasiko naiz eta gero gaztelanera pasakon ez beste puxka batean. Bueno, orea da, noski, politika para perplejos, bueno, liburonen aurkezpenean parte hartzeko gonbita jaso izana, suertea da baita ere, aldez aurretik irakurtzeko aukera euki izana, eta bueno, oso guzti handiz eta atseginez nator zuen gonbidatzea. Eta luxua da gainera, ba, hementxe Andonirekin eta Javirekin, ba, hainbeste miresten ditudan eta hainbeste gozarazten nauten eta gaituzten, ba, bi artista handiekin ere hemen eseritzea. Josep Maria Sert, pintore kataluniarrak, Gipuzkoako bizitzari eta historiari buruzko gaiak jasotzeko enkargoa jaso zuen 20. Mendearen hasieran. Hortxe daude danak, orduko gizartea, jarduerak, antolaketa politikoa, garai hartako hemengo biztanleen ausardia, erretratu zoragarri batean, erretratu idealizatu batean, 17 mihisietan. Eta beste erabatera, politika para perplejos liburua ere erretratu bata, beste erabateko modu batea. Gida liburu moduko bat dela esango nuke, incluso egokitu zaigun arona asgarri honen geografian barrena, sikera hain galduak ibiliz egitezen lagungarri, izango zaigun azterketa argia dela esango nuke. Ez baita sekula erreza izan, eta hemen kazetaritza ikasi duenaren ahotsa dator, ez da sekula erreza izan inundik ere benetan munduan gertatzen dena jakitea edo ulertzea. Munduan gertatzen den guztia, munduan gertatzen den guztia da, hain zuzen ere Joseba Sarrionandiaren poema baten izenburua. Batzuetan, egunkarian munduan gertatzen den guztia irakurtzen da. Eta munduan gertatzen den guztia, munduan gertatzen den guztia dela sinisten da. Batzuetan, haizeak
egunkariaren horriak oratu eta banderak bailiren astindu, okertu, aldrebestu, desordenatu, zimurtu, nahaspilatu eta apurtzen ditu. Eta horretan gabiltza. Jipoitutako ziurtasunei segika azkenik harrapatzen ditugunean, bustita edo erabilgaitzak dauden arren horri alde horiek bezala. Horretan gabiltza, euren legea finkatu nahi duten evidentzia berrien aurrean eta zalantzaz beteta. Premiazkoa da beraz, eten bat egitea. Egileak dioen moduan, ezagutza, hausnarketa, orientazioa eta irizpideak lantzea, inoiz baino beharrezkoago zaigulako. Eta horregatik behar dugu kartografia berri bat, koordena berrietara egokitzen laguntzeko. Daniel Ineraritik beraz bihurguneen, bailaren, mendixken eta sakonguneen ezaugarriak azaltzen dizkigu. Errekak edo luiziak non sortuko diren iragartzen. Itxuraz hartuko duten norantza aurreikusten ere bai. Baina guztioi dagokigu ordea nork bere ibilaldia aukeratzea eta bidea urratzea. Finean, politika para perplejos lanak, gakoak eman nahi dizkigu gizarte eraldaketa modu berri bati ekiteko. Gaur egun eta bere hitzak dira, emaitzik gabe asaldatzea baino, kritikan utxe egitea baino edo itxaropen zentzugabeak izatea baino, askoz ere iraultzaileagoa baita gertatzen den guztia ulertzea. Y pienso que en realidad me apasiona vivir esta época, esta especie de vendaval en el que estamos desaprendiendo tanto, ¿no? Y tan rápido todos los días. Este tiempo en el que, como escribe Daniel, no tenemos ningún control sobre el mundo, ni en términos de anticipación teórica, ni en lo que se refiere a su configuración práctica. De ahí lo importante y lo necesario de análisis como política para perplejos. Debemos repensarnos en este contexto que el autor define como de final de las certezas. Yo, con esta cosa de haber estudiado periodismo, ¿no?, me preocupa el asunto de que la verosimilitud sea más importante que lo verdadero, ¿no? Eso que una historia, aunque sea delirante, sea más entretenida y, por lo tanto, más atractiva que los propios hechos. En este tiempo de teorías conspirativas, que son tan eficaces, tan agradables de consumir y de compartir. Y hay una cosa que me alivia en las descripciones que hace de este tema Daniel Ineraritu, es que explica que, en su opinión, en la maldad hay más chapuza que planificación. Y eso me parece fascinante, muy interesante también de analizar en sí mismo, ¿no?, como tema. El reto de saber todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Me apasiona y me asusta vivir en esta época también, ¿no? En la época de la posverdad, en la que los hechos y la opinión se confunden demasiado a menudo, a veces la distorsión es intencionada, a veces es un negocio organizado y lucrativo, política y económicamente. Me preocupa la falsedad en la información, en especial las noticias sobre política, que está demostrado y hay un... La semana pasada salieron datos, ¿no?, del Instituto de Massachusetts, ¿no?, que indicaban que precisamente las noticias sobre política son las que se difunden, las falsas noticias sobre política, las que se difunden más y más rápidamente, ¿no? Y de hecho, una noticia falsa tiene un 70% más de probabilidades de ser compartida. Y no hablamos de robots y de conspiraciones, por personas, o sea, cómo somos, ¿no? Hoy generamos y recibimos más información que nunca, pero estamos también más desinformados que nunca. Así que, bueno, él dice, el autor, que necesitamos medios que medien. Estoy de acuerdo, ¿no? Necesitamos orientarnos en ese mare magnum, ¿no?, del contexto digital. Y a la vez quisiera añadir que creo que en este contexto es esencial también controlar el exceso de control. Garantizar la libertad de expresión, ¿no?, sin coartarla, sin amordazarla, sin judicializarla, que es lo que estamos viendo todos los días también en los periódicos. Creo que hace bien en recordarnos que es preciso reequilibrar también las relaciones de visibilidad. Esta sociedad del conocimiento nos permite acceder a información antes privilegiada, pero claro, se nos olvida que el poder nunca deja de vigilar a los vigilantes, ¿no? También se nos olvida que el Big Data está continuamente recogiendo toda la información de aquello que, de nuestras transacciones, de toda la información que compartimos, que probablemente nos pedirán o pretenderemos reducir, seguramente sin éxito, si hablamos de la cultura, de lo social, a indicadores, lo que estamos haciendo o de lo que estamos hablando. Y bueno, también nos habla de la gestión de las pasiones, ¿no?, del gobierno de las emociones colectivas. Él dice que ahí nos jugamos para bien o para mal muchas más cosas que en la vida política formalizada. Estoy totalmente de acuerdo también ahí, ¿no? El filósofo nos cuenta que, bueno, está estudiando una serie de temas,
los describe, ¿no? Nuestras sociedades ansiosas, indignadas, la globalización, el papel de los expertos, son objeto de estudio en un momento en el que él sitúa la política en una zona de señalización escasa, ¿no? Y el filósofo está convencido de que una buena formulación de los problemas es buena parte de su solución. Por lo tanto, bueno, pues, ¿qué nos hace en el libro? Pues contribuye a mejorar esa pobre señalización. Y todos estos temas que ha mencionado y más que encontraréis en el libro, ¿no? Nosotros y ellos, las naciones, la convivencia, el viejo y el nuevo capitalismo, la gobernanza, los sistemas inteligentes, más que los gobernantes inteligentes, etc. El desafío de saber todo lo que sucede en el mundo y sucederá en el mundo, ¿no? Y bueno, ¿cómo no sentir pasión por ser mujer en este momento que nos está tocando vivir, en el que hemos tomado las calles y hemos tomado la palabra? Y bueno, sobre este particular comparto con Daniel en que la paridad habrá cumplido su objetivo cuando realmente la actividad política de las mujeres ya no necesite de ser algo específico, ¿no? Cuando realmente la masculinización bueno, pues se pueda, digamos, neutralizar, que la equidad sea real, ¿no? Será un nuevo equilibrio que, por otra parte, también implicará en sí mismo cambios de calado. Pero yo insistiría en que, en fin, yo estoy convencida de que para llegar ahí todavía nos queda mucho por hacer y que es fundamental que las mujeres sigamos transitando unidas, que sigamos haciendo este camino a viva voz, este camino de manera colectiva, de manera reivindicativa y de manera transversal. Y os propongo que os deis la vuelta y que veáis los lienzos de Sert. Si los veis de cerca, os fijaréis no ya qué número de mujeres hay, no ya protagonistas, sino ni tan siquiera presentes en las imágenes de Sert, ¿no? Hay 17 pedazos de lienzos maravillosos y cuesta mucho reconocer una sola mujer ahí, ¿no? Si hiciéramos, o me gustaría, ¿no?, que este ejercicio, cuando se haga un ejercicio parecido dentro de un siglo, lo chocante que nos resulta ver ahora la sociedad reflejada de esa manera, de alguna manera, veamos también ese choque, o vean, ¿no?, dentro de 100 años también las sociedades futuras, ese contraste entre lo que somos ahora y lo que espero que seamos dentro de 100 años, ¿no? Y bueno, pues por todo esto me parece como no apasionante vivir esta época, ¿no? Me parece que es estupendo renunciar al desahogo de las certezas que había antes, aunque sea, bueno, aunque estén enredadas, torcidas, rotas, ¿no? Como el papel de periódico que decías, Joseba Sarrión, un día en el poema que os leía antes. Y bueno, pues tener la ocasión de tener que buscar esas maneras de interpretar el mundo. Y personalmente, más que predecir el futuro, a mí me interesa participar en lo que está pasando, ¿no? Antes que acomodada, me prefiero agitada. Me prefiero agitada productivamente, ¿no? Que no perpleja. O sea, me prefiero dudando, haciéndome preguntas continuamente y, por lo tanto, optimista, según la definición de Daniel en el libro. Y me prefiero protagonista como persona, pero también protagonista colectiva y en femenino de los siguientes capítulos de la historia, ¿no? Y creo que, bueno, quizá, no sé si Javier discrepará, pero, bueno, tal vez no corran tan mal los tiempos para la poesía, ¿no?, y para la filosofía. Es que era un hecho, Irene, Suritzar en Gatik. Está Suritzanda, Javier. Osondo. Mila esker. Placer bat, Arratsaldeon, gaur hemen izatea. Danielen liburu berria aurkezten edo, Andoni eta Irenekin batera. Ekarri dute txuleta txiki bat. La chuleta está en castellano y el sonido está con mucha reverb, que supongo que es debido al local, no a la técnico, ¿no? Claro. Bueno, pues si se me oye menos, pero se me oye con menos reverberación, yo encantado. Es un aplauso para el autor, que vendrá seguido de algunas críticas, ya nos conocemos. Bueno, siempre me ocurre lo mismo con Daniel. Estoy de acuerdo con él en muchas cosas, en otras algo menos, pero siempre lo leo con gran placer e interés. Es verdad que de vez en cuando echo en falta que acabe de rematar, pero ya aclara él mismo en el libro que la función del filósofo es plantear problemas, no solucionarlos. Creo que también Irene tocaba el punto este. En todo caso, tengo claro que su discurso, también en este Política para Perplejos, que dicho sea de paso, está ahí a la venta, esto es algo que no va a decir nadie, pero yo sí, soy músico, en este momento vendemos los discos alrededor del 30-40% en directo en los conciertos, esto es un bolo para Daniel, es mi punto de vista,
voy a hablar desde mi punto de vista de músico y ahí están. Supongo que esos son los libros. Ese es el libro, supongo. Veo libros ahí, supongo que es el último. Quizás son tus discos. No fastidies. Bueno, intentaré no caer en esto otra vez de desviarme, porque luego me pierdo y no recupero el hilo. Sí, decía que su discurso también en este libro abre muchas puertas y amplía, gracias a sus reflexiones, los puntos de vista de nuestro pensamiento. Por lo menos es así como yo lo veo y lo siento. Y esta vez en concreto me ha permitido seguir reflexionando sobre diversos temas que de una forma u otra estoy viviendo yo mismo de cerca, tanto en lo social como en lo referente a mi profesión concreta de músico, en lo cultural, si queréis. Debo añadir que lo he pasado muy bien leyéndolo. Antes, tomando ahí el café, comentaba Andoni que se entiende. Y es cierto, se entiende muy bien y además yo lo he pasado muy bien. La primera vez muy bien y la segunda mejor. Bueno, recurso humorístico fallido. Prosigo. Tengo 10 minutos. Tengo 10 minutos, voy a aprovecharlos sin chistes, sin más chistes. Lo que he pensado de cara a mi intervención es recoger unas pocas ideas del libro e intentar contrastarlas o llevarlas a lo que yo veo en mi terreno concreto. Y es que, lo siento, considero que mi terreno, la cultura, es muy importante en la configuración de una sociedad. La educación y la cultura, de alguna forma hay quien defiende además que la cultura es la continuación en otra etapa de la vida de la educación, ¿no? Bueno, al tema. 4 o 5 puntos, no aburro. Comienza su libro, Daniel, diciendo lo siguiente. Si hubiera que sintetizar el carácter del mundo en el que vivimos, yo diría que estamos en una época de incertidumbre. Los seres humanos anteriores no estaban perplejos. En lo que a mí respecta, confieso que me he visto fielmente retratado. De hecho, me encuentro bastante perplejo, a diferencia de Irene, envidio su estado. Dice Daniel que hemos pasado de la indignación a la perplejidad, y yo añadiría que esa perplejidad empieza a estar acompañada de una cierta resignación, al menos en la cultura. Siento decirlo, de verdad. Pero es mi percepción, es lo que yo voy recibiendo de la gente con la que suelo estar, gente sobre todo de la literatura y de la música. Por supuesto, se me puede interrumpir, se me puede discutir, abuchear, todo lo que... Y por parte del público igualmente, claro. Sí, sí. Conozco esa mirada. Estamos preparando para luego. Conozco esa mirada. Bueno, también se refiere el autor a la creciente tendencia a convertir en espectáculo la política. Y esto se puede aplicar de forma casi literal a nuestro campo, ¿no? A la cultura. Antes el entretenimiento, lo fácil, lo ligero, convivía con lo exigente, con lo más profundo. Había sitio para todo, creo yo. Ahora cada vez más el espectáculo y el entretenimiento se están comiendo al resto. Prosigo. El periodismo. En otro momento, y refiriéndose a la actual crisis que vive el periodismo, defiende Daniel su valor fundamental en una democracia y reivindica a los periodistas como mediadores indispensables. Separar lo esencial de lo anecdótico, analizar y situar en una perspectiva adecuada los datos, exige de mediadores que dispongan de tiempo y de competencia. El trabajo de los periodistas en la era de Internet no va a ser superfluo, sino todo lo contrario. También lo tocaba Irene antes, el punto. Bueno, pues en lo nuestro exactamente igual. En la música está debilitándose el papel del mediador, del filtro. Ejercían de filtro las discográficas mismas, la prensa especializada, los críticos. Estoy con el autor en que es fundamental reivindicar todo eso, pero cuidado, alguna gente se puede ya casi hasta reír de nosotros. Y es que parece, en algunos ambientes, desfasado hablar en estos términos. Ahora no hay apenas sellos discográficos, no se hace apenas crítica seria. Además, ¿para qué? Todo el mundo sabe de todo. Horizontalidad, todos sabemos de todo. Si me pongo muy agrio, me pegas un toque, Daniel. Por eso me alegro cuando leo a Daniel esto que he citado, o cuando leo a su colega Marina Garcés, por ejemplo, diciendo que hay que reivindicar una cierta vuelta a la ilustración. Son pequeñas
alegrías y respiros que tengo yo en mi día a día, en mi vida. Internet. Tema peliagudo. Habla bastante de Internet en el libro, Daniel, para decirnos algunas cosas como estas. Los peligros de los que nos advierten los tecnófobos son inverosímiles cuando Internet más bien ha posibilitado el acceso a los conocimientos más diversos y una gran cantidad de lecciones. En vez de dramatizar el conflicto entre los humanos y las máquinas, parece más razonable considerarlos como dos realidades que interaccionan y se modifican mutuamente. Bien, al oído musical me suena bien, pero estamos viendo tantas cosas que es natural que surjan preocupaciones y necesidad de ser tecnófobo. Así lo veo yo y luego entraré un poquito más en detalle en el tema, porque es un tema tan amplio. Me quedan 4 minutos 36 segundos. Medirlo todo. Dice, cuando no entendemos la sociedad, la medimos. Estamos configurando una sociedad de puntuaciones, rankings, calificaciones, likes, estrellas, tasas. Eso nos dice el autor y nadie lo pondrá en duda. En nuestra realidad profesional, si bien es cierto que también antes se daba la cuantificación, ventas de discos, asistentes a conciertos, etcétera, etcétera, ahora se ha acentuado mucho. No solo en la música, me contaba un conocido actor vasco, que ha participado en varias series españolas, que en un casting al que asistió hace poco en Madrid, la prueba final se dirimía en base a tu número de seguidores en las redes sociales. En fin, me parece bastante fuerte. La ansiedad, por si alguien le ha creado ansiedad este último punto, abordo la ansiedad al hilo de lo que Daniel comenta en su libro. Es un tema que me interesa mucho. Él dice, nuestra sociedad es más ansiosa, nuestro mundo es más incierto, más inseguro y por tanto más ansioso que el anterior, en el que había mucha penuria, pero al menos podía contarse con un futuro calculable, unas sociedades estructuradas y unas amenazas identificables. Y sí, hablando de ansiedad, creo que están esos factores que la apunta, creo que son muy importantes. Pero añadiría otros, más prosaicos quizá, que también están contribuyendo a dispararla, estar pendientes constantemente de la última novedad, siempre corriendo en esa comunicación continua pero inconsistente desde mi punto de vista, vivir en esa liquidez a la que se refería Bauman. Creo que eso también está influyendo. Sobre la comunicación, un apuntito. No me resisto porque es un tema que me obsesiona. Algo que decía el filósofo Byung-Chul Han, hace poco lo leí en El País, decía, sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información. Y yo estoy de acuerdo. De hecho, ya hasta la terapia psicológica se empieza a plantear en muchos casos en el terreno digital, seguramente lo sabréis. Y esto me parece significativo de hacia dónde vamos, de la dirección en la que vamos. Función de la política. Tengo ya que ser selectivo. Sí, esto lo digo. Función de la política. No se trata de mejorar la eficacia de la política tradicional, ni siquiera de adaptarla a unas nuevas realidades, sino de entender ¿cuál es la función que tenemos derecho a esperar de la política en un mundo diferente? Reconozco que esto me ha golpeado. He hecho la traslación a la música y a la cultura y me ha noqueado. Los de mi profesión estamos desconcertados, perplejos, si se quiere, intentando recolocarnos, intentando resituarnos ante las nuevas realidades. Y sin saber hacerlo muy bien. Ahora, al encontrarme con esta idea de Daniel y plantearme si hemos de pensar incluso la misma función de nuestro oficio en este mundo diferente, me ha recorrido un escalofrío, la verdad, porque quizás sea así. Y eso a mí personalmente me impresiona. Pero bueno, me da un camino para seguir pensando, ¿eh? El estado de ánimo, bien, muy breve, ¿eh? Consideremos qué estado de ánimo es más razonable a la hora de enfrentarse al futuro. Dice Daniel, así estaremos mejor equipados para que ese nuevo tiempo venidero no produzca en nosotros ese doble desorden cognitivo y emocional que padecen los perplejos.
Hombre, eso de que el estado de ánimo se elige, yo no lo veo tan claro. En cierta medida sí. Voy a reírme yo, tranquilo, no se ríe nadie, pero yo voy a reír. En cierta medida sí, desde luego, pero no del todo, no creo. Además, me he revelado un poquito, ¿no? ¿Qué desorden padecemos los perplejos? A mí no me lo parece. Yo creo que estamos despistados, bastante perdidos, sí, pero de ahí a tener un doble desorden cognitivo y emocional, tú mismo anuncias que el nuevo panorama será bastante caótico y que tendremos que acostumbrarnos a vivirlo y gestionarlo. Bueno, pues ahí andamos los perplejos, sin desórdenes fundamentales, creo, pero haciendo lo que podemos desde un cierto aturdimiento. Me quedan 4 puntos. No, voy a cortar, ¿eh? El optimismo, decía que... No, es demasiado. Sí, sí, Javier. Sí, seguro. Sí. Muy breve, defensa del optimismo. La defensa del optimismo que haces, la entiendo, claro. También en mi profesión, como la tuya, según explicas, la oscuridad goza de gran prestigio. Además lo has dicho en la presentación, en tu comienzo, ¿no? En lo artístico, como no deambules por territorios cercanos al precipicio, eres sospechoso, la cosa se complica. De todas formas, tengo que añadir que últimamente veo también lo contrario a la hora de opinar. Veo un optimismo poco justificado, ¿no? Una necesidad de aparecer siempre estupendo. Me preocupa que en el terreno cultural se estén extendiendo ideas como que, dos ejemplos muy breves, la música se ha democratizado gracias a las tecnologías. Esto es algo que ahora se oye en todos sitios. O nunca se había leído tanto como ahora, algo que también estamos oyendo todos los días y leyendo en todos lados. En mi opinión son ideas algo tramposas porque se refieren a una parte de la verdad, ocultando el resto. No quiero ser conspiranoico, pero no sé cómo se difunden estas ideas fuerza. Por ejemplo, sí, todo el mundo puede grabar en su casa, vale, es muy democrático, pero ¿quién puede vivir hoy de la música? ¿Por qué no se habla a la vez de la precarización generalizada que viven los músicos cuando se habla de democratización? En el segundo caso, ahora se lee mucho, sí, pero ¿qué se lee y cómo se lee? Arcaiz Cano, espero que no esté aquí. No está, bien, estupendo. No, porque el otro día, charlando con él, como estoy insistiendo mucho en este ejemplo, él se refiere a la peluquería global, que estamos viviendo en este momento en la peluquería global, ¿no? Todo es chisporroteo, cotilleo, patadita, gracia, todo achampanado, todo con mucha espuma, ¿no? Pero esa calma, ese tempo reposado que hace falta para escribir este libro, por ejemplo, pues algunos lo echamos en falta. Y bueno, no hace falta recordar que no es lo mismo que te guste leer mucho a que te guste mucho leer. Lo de ser... no, todo esto me lo salto. Bueno, termino con una protesta, para darle un poquito más, para dar un punto un poco más punky al acto, porque veo tan una seriedad... No, afortunadamente mis compañeros se ríen y esto ya me congratula. Para terminar, una protesta enérgica. Daniel me ha plagiado, tengo que denunciarlo en esta presentación. Se trata además de un plagio flagrante, porque tras la salida de mi último disco me he dedicado en todas partes a repetir a los periodistas que el cambio que se ha dado en mi propuesta musical no es tan grande y profundo como ellos tratan de transmitir. Y he insistido una y otra vez en que los cambios radicales son muy difíciles, en lo personal y en lo social. Y ahora he leído en su libro esa misma idea. Y bueno, mostrar mi protesta y mi indignación, incluso. Y hablando en serio, ya termino, también me ha parecido muy interesante, bueno, cosas que me he dejado por ahí, lo que dice sobre las naciones, me ha parecido muy, muy sugerente, quién manda realmente aquí. Pero bueno, creo que los 10 minutos los tengo ya sobrepasados hace rato. Es que recasco, Javier. Ya sabes que hay una definición del filósofo que es: el filósofo dice de un modo que nadie entiende lo que todo el mundo sabe. Ajá. Igual yo he dicho lo que tú sabías de un modo que nadie entiende.
y así se justifica un poco el plagio. Andoni, ¿qué esto en una cocina, ¿cómo se lee este libro? Bueno, me encanta ser el último porque así puedo decir lo que yo quiera. Bueno, perplejidad es la confusión y dudas nacidas del asombro y la sorpresa, por si alguien tenía dudas de esto. Pero ¿qué sucede cuando nuestros prejuicios, y sí, señalo la palabra prejuicios porque a veces tienen esa connotación negativa, pero también visten nuestra presencia a la hora de abordar cualquier tema, ya no cumplen su cometido? Ya no son tan eficaces como lo eran y tan eficientes para guiarnos en estos tiempos desafiantes. Pues, ¿qué ocurre? Pues algo que no sé si os pasa a vosotros, pero que a mí me sucede bastante habitualmente, y es encontrarme con ciudadanos, con personas, que en una conversación te das cuenta que recomponen, y subrayo la palabra recomponen, su opinión en una suerte de collage de ideas y mensajes que en ocasiones son contradictorios, que incluso pueden estar defendiendo grupos que se ubican en extremos ideológicos antagónicos. Por ejemplo, hay personas en las que habitan reflexiones, bueno, ligeramente machistas, pero ellos se pueden considerar feministas. Incluso pueden manejar sutilmente ideas homófobas, aunque sean un chiste, o parcialmente, mostrándose parcialmente tolerantes, incluso a veces ligeramente racistas. Y todo ello al mismo tiempo. O sea, es decir, es un collage sorprendente donde ya nada está como resituado y ordenado en una de las ideas que maneja Daniel en este libro. ¿Y esto a qué se debe? Seguramente a muchos factores. A esta especie como de cacofonía general, a esta exposición a ideas diferentes, a esa indignación. ¿Y por qué no? A elementos como este. Hace unos días ha salido a la luz un estudio de Twitter en el que indica algo que has comentado, ¿no? Que la información falsa llega más lejos, más rápido y a más gente que la información verdadera. De esta manera se inoculan dogmas y creencias, por lo menos en algunos sectores de la sociedad o en algunos individuos, que al final acaban conviviendo con, por ejemplo, ese concepto que es muy interesante, que se llama parcialidad implícita, ¿no? Ideas que tú has manejado desde siempre y que seguramente las has ido heredando y que te han acompañado. Bueno, pues todo eso ya se ha roto, pero afortunadamente tenemos gente como Daniel que nos ayuda un poco a visibilizar las cosas con un rótulo más fino, ¿no? No solo en trazo grueso, sino un rótulo más fino. Y Daniel, cuando me comunicó que le gustaría que estuviera aquí, me dijo: no me estropees la presentación, no me destripes el libro y haz como una gilda, más o menos, en 10 minutos, una gilda, me dijiste. Bien, y especialmente me dijiste: y dime qué te parece. Una vez que te lo lees, hazme tu análisis, porque para mí es muy exótico escuchar tu opinión. Bien, perfecto. Pues mira, te la voy a dar. Para mí es un libro, es una obra que se mueve en dos términos. Y ahora el que se va a quedar perplejo eres tú, y lo verás. Uno es, para mí es un libro que es como una salida de emergencia. Y dejarme que os cuente una anécdota. Hace unos años estaba en un museo, en un famoso museo, y me encuentro que había dos puertas de cristal que daban acceso a un espacio al aire libre. Y yo, que pensaba que era simplemente una salida, pues empujé las manillas y allí saltó una alarma, pero vamos, una especie de alarma escandalosa, que dije, ya la he liado, ya verás. Pero es que con la alarma venía detrás, junto con la alarma, un mensaje, era como de un tenor, pero un tenor de la policía, o sea, ¿sabes? Un tenor de la policía que daba una idea, algo así como: párese, deténgase, ¿no? Y claro, yo aquello no sé lo que duró, no sé si duró 15 segundos, 3 minutos, pero realmente yo estaba aterrorizado, bastante sorprendido y asustado.
En cualquier caso, cuando terminó aquello, se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Claro, ¿dónde está la explicación a esto? La explicación es que en una situación de emergencia, la gente puede llegar a entrar en pánico y la manera de detener el pánico para que no haya, bueno, para tu lado, para los navarros que están aquí, una montonera, como en la entrada a la Plaza Torres de San Fermín, para que el pánico no desate una catástrofe, lo paran con miedo. O sea, lo primero que tú haces para parar el pánico es darte un susto. Y aquello como concepto me pareció fascinante, ¿no? No pretendo llevarlo al plano político, porque podríamos decir, bueno, en esta situación caótica, un poco mano dura, ¿no? No, porque puede sonar muy, muy inadecuado. Pero la verdad es que este libro, si ustedes hacen una radiografía de la situación en la que estamos y les parece que es, no diría alarmante, pero les puede parecer ligeramente sobrecogedora, cuando interpreten y lean todo lo que Daniel aventura como los riesgos en los que estamos navegando, verán cómo nos da un susto para parar el pánico. Para mí este libro es esa salida de emergencia. Pero es otra cosa, tiene una doble cara muy interesante. Y es, y para mí lo es, especialmente, este trabajo es un mapa del laberinto. Un mapa del laberinto. Es decir, en el laberinto en el que tú estás transitando por unos muros muy altos que te confunden, que te hacen perder la orientación y que, lógicamente, están armados de términos como la categorización, el enjuiciamiento, las realidades indiscutibles, las sospechas, las preferencias y esto que me encanta, porque yo, como cocinero, me manejo siempre en la duda. Me encanta cuando hablamos de las certidumbres, que ya habéis hablado. Para mí la certidumbre, una persona con certeza, es tan peligrosa como un mono con una brocha. ¿Y qué hace este libro? Pues Daniel en este libro, en ese plano, en el laberinto, va tirándonos piedras, marcándonos un camino de salida. Muy interesante como concepto. Y cada piedra recoge ideas como estas, que además no nos las hemos pisado. Parece que veníamos trabajado, bastante trabajado, ¿eh? Oye, yo me he quedado sorprendido. Cuando ocurre lo improbable, das tres pasos más hacia la salida y el horizonte conspirativo, das tres pasos más y la ansiedad colectiva, das dos pasos más y la nostalgia de las pasiones tranquilas, nuestra responsabilidad y la tuya, o por qué el pesimismo no es razonable, de lo que ya hemos hablado. Y me gustaría terminar con una pequeña idea, que te la he cogido del libro, porque digo, ¿hasta dónde destripo? O sea, bueno, pues da, una frase. Que además me he permitido, en mis 15 minutos de gloria, de completártelo. Si hemos hecho un libro a seis manos, tú y yo con Teresa, me puedo permitir coger una idea tuya y completártela, y como buen alumno, a la forma de Inerarity. Y lo verás. Mira, la idea es, se trataría de acabar con las exasperaciones improductivas y reconducir el desorden de las emociones hacia la prueba de los argumentos. Una de las miles de ideas que me he encontrado en un libro que lo tengo subrayado por todos lados. Y yo añadiría, y además lo voy a hacer a tu estilo, para que veas. Se trataría de dar algo de luz en los espacios en los que habita la sombra. Y ahora hago de Daniel, porque Daniel, ya sabéis cómo le conocéis, nunca es plano, o sea, siempre te ha quedado una duda, ¿no? Evitando que esta nos ciegue. Es decir, necesitamos luz, pero que tampoco nos ciegue. Felicidades, porque es un libro maravilloso. Muchísimas gracias. Es que ricas con Doni. Bueno, convendréis conmigo, estaréis de acuerdo conmigo, que cuando me propuse invitar a estos tres personajes a presentar mi libro, corría un gran riesgo.
En el caso de Irene, no, porque había sido alumna mía, con lo cual no podía más que hacerlo bien, está claro. Pero en el caso de Javier y Andoni, pues, en fin, era un riesgo alto, ¿no? Y ahora estoy un poco más tranquilo, a pesar de que he sido sometido a críticas durísimas por parte de Javier, y Andoni se ha permitido hacer una sopa que yo hacía a su modo, ¿no? En fin, ya. Pero bueno, aquí ya se ve que el copyright también, estamos en software libre, ¿no? Como hay que estar, y así se produjo la cocina vasca y la música vasca y la cultura, ¿no? Bueno, tenemos un ratico para una media hora más o menos para seguir hablando, discutiendo, bien entre nosotros, bien si el público quiere preguntar algo o intervenir, criticar. Si no seguimos nosotros... Yo desde luego me he sentido interpelado por alguna de las cosas que habéis dicho, pero me gustaría que si alguien del público quiere intervenir, que pueda hacerlo ahora, si no que calle para siempre. Pues entonces voy yo. Javier, eso que me ha tocado eso, esa observación tuya sobre el optimismo como la banalidad, ¿no? Porque efectivamente es una idea que me desagrada profundamente, ¿no? O sea, la idea, esa idea de que el optimismo tiene que ver con una esperanza plana, ¿no? Simplemente como si no tuviera más razones para esperar de un poco más de profundidad, ¿no? Y luego además, desde luego yo no defiendo ese optimismo banal según el cual todo tiene que ir necesariamente a mejor, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un mundo de avances y de retrocesos, ¿no? Y hay que tomarse en serio ambas cosas, ¿no? Pero yo lo que diría como, no sé si como conclusión o como síntesis de lo que habéis dicho aquí, es que, y como síntesis también un poco del libro, ¿no? Yo creo que estamos en una época, desde luego, para una persona como yo, que me dedico a la filosofía, apasionante. O sea, tenemos un volumen de enigmas, de paradojas, de oscuridades que nos está dando mucho trabajo. ¿Y qué más queremos que trabajar? Que trabajar, o sea, no. Desde luego, una persona como yo, aquí mis hijos y Teresa lo pueden acreditar, no se aburre, yo no me aburro, no sé lo que es aburrirme. Pero al mismo tiempo esto coincide, y en eso también los filósofos somos un poco perversos, porque esto coincide con el sufrimiento de mucha gente. O sea, son tiempos también en los que esa perplejidad no es una bobada. O sea, esa perplejidad hace sufrir a mucha gente. O sea, esa ansiedad de la que hablo ahí, o de la globalización del sufrimiento, hace que mucha gente esté realmente pasándolo muy mal, desde el punto de vista de no comprender lo que está pasando y también desde el punto de vista de sentirse en una situación de injusticia grave, ¿no? De alguna manera los filósofos somos gente que parasita un poco de las épocas de crisis, las épocas complicadas, las épocas de conflictos, son épocas que son mucho más interesantes que esas épocas plácidas en las que nos gustaría vivir, pero probablemente como gente que piensa el mundo sería menos interesante vivir, ser periodista, cantar, cocinar, probablemente en un mundo de esas características, con pocos cambios, con una tradición muy fuerte, sería menos interesante que el mundo en el que estamos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Mire, yo soy una persona que tiendo al orden, ¿no? Y si probablemente si viviese sola, sin hijos y sin marido, pues estaría organizada físicamente, mi espacio vital estaría organizado de una determinada manera. Resulta que mi marido es músico, con lo cual tiene la cabeza en otro sitio y no es exactamente compatible con el tipo de orden que tendría yo si viviera sola, y qué decir tiene de los chavales, ¿no? Y muchas veces he pensado que aunque me molesta y me complica la vida, me hace mucho bien. Porque probablemente yo sola, tendente al orden, sería una castaña de mujer y además me obsesionaría muchísimo más, ¿no? Y probablemente pues caería en un aburrimiento absoluto por las cosas, preocupándome por las cosas más pequeñas y realmente no tendría un recorrido interesante, ¿no? Creo que con esta época pasa un poco lo mismo. A mí, lo decía al final, vivir acomodada es más cómodo, ¿no? No hacerte preguntas, etcétera. No vivir con todas estas preocupaciones que tenemos, pero bueno, no tengo ninguna duda de que es apasionante lo que nos está pasando, ¿no? En un momento del libro tú dices
Y lo has comentado antes, ¿no? Que los pesimistas normalmente saben todo. A mí me da muchísimo miedo, ¿no? Igual que a Andoni, la gente que sabe todo, las certezas, los dogmas, me asustan un montón. O sea, yo intento en lo que puedo escapar de ahí, ¿no? Aunque tenga una vida bastante convencional, siempre procuro guardar una dosis de macarrismo a propósito, ¿no? Me gusta y a veces además me gusta provocar un poquito cuando nos espera, ¿no? Porque eres una madre, una señora que trabaja en una institución y tal. Hay que conservar esa dosis de rebeldía, me parece, ¿no? Y enseñarla y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, digo esto porque también decía antes que yo me sigo haciendo muchas preguntas y me ha gustado la definición de aquel que se hace preguntas como el optimista. ¿Por qué? Pues porque haciéndose preguntas ve posibilidades, ¿no? Y en el libro yo lo que veo es un retrato de una situación muy complicada, efectivamente, en la que mucha gente está sufriendo mucho, pero puesto que tenemos esas piedritas en el laberinto, realmente si pones interés, por lo menos te puedes colocar. No puedes resolver lo que, en fin, la situación global, ¿no? Pero te puedes colocar frente a lo que viene. Y yo por eso soy optimista, ¿no? Y optimista de actitud, no porque tenga una perspectiva mejor que la de nadie, probablemente, ¿no? Optimista porque, bueno, pues porque me han querido mucho y eso me hace ser optimista, por una parte, y por otra parte porque me hago muchas preguntas, ¿no? Y bueno, pues así es como yo lo veo. Que es complicado, por supuesto, pero ¿se puede ser optimista? Estoy convencida de que sí, porque se nos abren muchísimas oportunidades, ¿no? Javier Andoni, ¿cómo lo veis? No, yo quizá aclarar que ese optimismo que he criticado no es el que he visto reflejado por tu parte en el libro, pero a ver si lo explico con un ejemplo, por ejemplo. No hace mucho, en la radio pública vasca, estaban entrevistando a un corresponsal de guerra con una larga tradición, un veterano en ese oficio, y al final de la entrevista, el periodista de la casa le hizo esta pregunta, le dijo, bueno, desde esa perspectiva de alguien que durante 20 años, creo que eran 20 años, ha estado en esos focos calientes de conflicto en el mundo y tal, tú, desde ese punto de vista privilegiado, claro, como observador de cercano, ¿qué dirías? ¿Qué nos dirías? ¿Que el mundo está mejor o peor a ese nivel internacional? Y este hombre de larga experiencia dijo, bueno, siento tener que decirlo, pero para mí es evidente que mucho peor. Inmediatamente fue interrumpido por el periodista que en un tono de alegría y de viva la Coca-Cola le dijo, hombre, pero no nos vamos a poner negativos. Yo hablo de esto. Esto a mí me horroriza. Y esto yo, a un cierto nivel, no en tu defensa del optimismo en el libro, pero también lo noto, lo percibo, lo estoy notando. Hay un capítulo del libro que se llama, si yo tuviera que recomendar a alguien, ¿por dónde empezar? O leer un... Yo sé que solo tengo un cuarto de hora para leer. ¿Qué elegirías? Pues yo diría, leer el capítulo, uno de los últimos, que se llama Cambiar el mundo. Que me gusta especialmente. Pues este libro está escrito... No tiene una unidad muy estricta, ¿no? Se podría leer de otra manera y yo lo podría haber organizado de otra manera, ¿no? Son trabajos que he ido haciendo con el tiempo. Ese capítulo se llama Cambiar el mundo y ahí me planteo una paradoja que no sé cómo se resolvería en términos del binomio optimismo-pesimismo, que es la siguiente. Tenemos muy poca capacidad como género humano de cambiar las cosas. O sea, cuando nos proponemos cambiar, ¿cuántas veces he hablado de cambiar? ¿Os acordáis? Cambiar el modelo productivo. ¿Os acordáis de esta expresión? No se ha visto en ningún sitio, pero hace 10 años o 15 empezamos a hablar que había que cambiar el modelo productivo, ¿no? Y hoy en día estamos asumiendo riesgos muy similares en cuanto a productos derivados, financieros, a los que había antes de la crisis, ¿no? Es decir, hay muy poca capacidad, nuestros sistemas políticos tienen muy poca capacidad de reformar de verdad el sistema educativo, ir a una sostenibilidad, sistema de pensiones, que os voy a decir y tal. Y al mismo tiempo que pasa esto, que hay esta sensación como de impotencia, no abordamos los grandes temas, estamos ocupados en cosas, agitaciones superficiales, al mismo tiempo el mundo está cambiando a gran velocidad. El mundo, él. De una manera que es difícil de predecir y de determinar y explicar incluso, ¿no? Pondré dos ejemplos relativamente recientes, ¿no?
esta actriz de Hollywood que el año pasado denuncia un caso de acoso sexual. ¿Eso qué pasa? ¿Que eso no lo sabíamos antes? Era bien sabido. ¿Por qué ese caso, por esa denuncia concreta, que probablemente había sido precedida por otras, en ese momento, de esa forma, genera una espiral de la que estamos viviendo ahora y una transformación que va a tener grandísimas consecuencias? O en plena agitación de los países del norte de África, una persona en Túnez se quema vivo y desata la primavera árabe, por cierto, de resultado también muy deficiente, ¿no? Porque aquello se quedó más bien mal, ¿no? Bueno, yo ahí lo que sugiero es, hagamos bien lo que tenemos que hacer, cada uno en nuestro ámbito, ¿no? Intentemos escribir buenos libros. Yo por eso escribo muchos, porque es que nunca escribo un buen libro, si no ya me habría parado. Hagamos buen periodismo, cocinemos bien, cantemos buenas canciones, ¿no? Y a lo mejor un día eso, retrospectivamente alguien cuenta, ¿os acordáis? Esto empezó allí. Uno nunca sabe si lo que uno está haciendo en su cocina, en su periódico, en su estudio, va a tener una repercusión más allá de un círculo muy pequeño. Yo diría, como Kant, que se inventó esos imperativos magníficos, haz las cosas de tal manera que aquello se pueda generalizar, yo diría, haz las cosas pensando que de aquello se pueden deducir grandes consecuencias, aunque probablemente no se deduzcan grandes consecuencias. Andoni, ¿qué? ¿Esto de la cocina es una bobada que he dicho? ¿Hay el ejemplo o no? No, yo estoy parcialmente de acuerdo con vosotros, ¿no? Yo incluso en plena crisis, con un estado de ánimo deplorable, con todo se desmoronaba y lógicamente con una realidad enfrente llena de nubarrones, mi madre, que tenía cerca de 90 años, me decía, tú no sabes lo que es una crisis, chaval. Tú no sabes lo que es una crisis. Una crisis es pasar hambre, una crisis es sentir que te van a matar, una crisis es... Bueno, pues eso se ha vivido y lo ha vivido gente de este país en otros momentos. Y si ves cómo han vivido ellos y ves cómo vives tú la crisis tuya, lógicamente hay un avance en positivo, más allá de que todos deseamos, y seguramente deseamos porque anticipamos lo que se podría llegar a cambiar, que eso no está mal. Yo creo que los cambios se empiezan a producir el día que tú identificas dónde tienes el problema. Y eso no es poco, porque durante mucho tiempo has convivido en situaciones que en sí mismos son escandalosas y todo el mundo las aceptaba. Por ejemplo, lo que estabas hablando del tema de relaciones de poder hombre-mujer o hombre-hombre, mujer-mujer, pero según qué aspectos, bueno, ahí se daban, estaban más o menos naturalizados o escondidos. Entonces, el momento que ya se señala un problema, yo creo que empieza el cambio, más allá de que no cambie, pero empezaría el cambio. Y luego sí es verdad que en ese ejercicio de perplejidad barra, bueno, pues, seguramente desencanto, yo me doy cuenta que, en general, vivimos en un mundo que es un poco pop-sit, ¿no? Yo antes hablaba del collage que la gente se hace, ¿no? La gente se hace como pop-sit, ¿no? Con ideas que le ayudan a situarse o posicionarse con respecto a según qué cosas, ¿no? Pero sí, fíjate, yo me he dado cuenta que más que la gente a favor, votar a favor, posicionarse a favor de algo, muchas veces el paso que dan es contra algo. Ya no es a favor de algo, sino yo me moviliza lo que va en contra de algo. Y a mí eso sí me preocupa, más allá de que soy optimista, me preocupa porque yo me doy cuenta que el amor es poderoso y muy movilizador, pero el odio lo es más. Es profundamente más poderoso, es una energía más poderosa. Y a mí eso sí que, en ese sentido, sí me preocupa un poco. Más allá de que también, como todo es relativo, estoy de acuerdo contigo, de que las oportunidades, bueno, esto también lo reflejas muy bien en el libro, ¿no? Oportunidades que se están dando con grandes cambios detrás, lógicamente traen unos efectos secundarios, ¿no? A veces cuando solo vemos los efectos secundarios también es dramático. Oye, fijaros, voy a ser un poco capullo. ¿Puedo ser un poco capullo? Hombre, mira. Por supuesto. Hay una teoría por ahí que a mí el otro día me suele gustar reflexionar sobre esto, ¿no? Dicen que el ser humano, nuestra especie, ha bajado en los últimos 20.000 años 100 gramos en su capacidad, en su peso de cerebro, ¿no? Hemos pasado de 1.000
550 gramos a 1450 gramos. Creen que hay un paralelismo entre un hecho sustancial que fue el cambio de modelo de vida. Es decir, entramos en agricultura, entramos, es decir, ya no estamos en el sobresalto, tenemos que estar muy hábiles, muy afilados, sino que empieza a haber cierto grado de sedentarismo. Bueno, esto por lo visto hay una teoría que está manejando esta idea. Bien, ahora paralicémonos aquí. Si esto fuera verdad, en estas décadas, década para atrás, y lo que se anticipa, que los coches ya van a conducir solos, que el teléfono con el marco de los metadatos ya me conoce mejor que yo a mí mismo. E incluso no me anticipa mis deseos, sino que está anticipando, hasta deseos que ni conozco. Entonces, si me lo van a dar todo hecho, ¿qué va a pasar en 100 años? ¿Dónde se va a quedar el cerebro? O sea, se va a quedar como una pasa, ¿no? ¿No? Entonces, claro, el mundo, este mundo tan cacofónico nos está llevando también a titulares. Todos son titulares. En el mundo de la gastronomía se puntúa con el mundo de los vinos de 0 a 10. Es que no ponga de 0 a 100. O sea, se ha simplificado. Algunos aspectos en la complejidad se han simplificado tanto que sí hay cierto grado de alineación. A pesar de que se editan más libros que más que nunca, que en toda la historia se lee menos, se lee de otra manera. Es decir, están pasando cosas que son complejas, que son las que te gusta abordar y que muchas están reflejadas ahí, en ese libro, ¿no? Pero dentro de todo lo que cabe, de todo lo que hay, en las baldas de los supermercados hay más yogures que en la época de mi madre. Tengo que decirlo. Yo creo que lo que resulta irritante y en lo que a la hora de determinar si vamos bien o vamos mal es la discrepancia entre lo que podríamos hacer y lo que hacemos, ¿no? O sea, es que nosotros tenemos como género humano, tenemos unas capacidades tecnológicas de gobierno, unas instituciones, unas técnicas con las que podríamos hacer cosas maravillosas, ¿no? Y probablemente no lo estamos haciendo muy bien, ¿no? O sea, esa pregunta de vamos mejor o peor que te preguntaban, que comentabas tú en la radio, sí. Yo creo que es una pregunta relativa a las posibilidades que tienes. Y desde luego, como género humano, tenemos unas posibilidades enormes de hacer feliz a mucha gente, de crear sociedades igualitarias, de solucionar con problemas, con instrumentos tecnológicos, ciertas enfermedades, etc. De difundir la información, de crear cultura. Y yo creo que nos deberíamos medir, probablemente nos medimos nuestra insatisfacción respecto de esas posibilidades que son enormes, ¿no? Yo no sé si así ya hay. Estábamos haciendo tiempo, ¿eh? No sé si ya habéis dado cuenta, sí. Que era simplemente porque lo interesante viene ahora. Buenas tardes. Yo vengo del mundo de la educación y tengo una duda sobre un aspecto que igual tú lo has tratado en el libro con otro nombre, pero que a mí me sale uno concreto y quería preguntaros a los cuatro sobre él. Y es el de la instantaneidad. Esta necesidad que tenemos de dar respuesta o reclamo inmediato de un WhatsApp que enviamos, un mail, de que hay multitud de libros que se editan pero cada vez más pequeños o tiradas más pequeñas. O sea, ¿hasta qué punto la instantaneidad nos está haciendo este mundo más perplejo y vuestra actividad cotidiana? Gracias. ¿Quién se atreve? Yo estoy convencida de que nos está haciendo, en cierta medida, mucho daño, ¿no? Antes decía que comunicamos mucho más, pero nos comunicamos peor. La calidad de la comunicación en gran medida sale perjudicada de los avances tecnológicos, paradójicamente, ¿no? Tenemos un problema, o sea, a veces puede llegar a ser patológico el tema de la instantaneidad, ¿no? Llevamos los aparatos encima y estamos dando a veces prioridad a responder ese mensaje que a responder lo que el amigo que tenemos al lado nos está planteando, ¿no? Bueno, creo que es un tema cultural, creo que deberemos aprender a convivir con eso. No lo tenemos resuelto y a mí me preocupa mucho. Entiendo que en el tema de la educación es un tema absolutamente a tratar, ¿no? Y en general, probablemente como todas las cosas, puede tener un buen uso, pero en este momento nos estamos desviando un poco y nos tiene bastante distraídos el tema de la instantaneidad. A mí también es un tema que me parece preocupante, ¿no? Y al respecto del contexto, ¿no?, en el que se da esto de las nuevas tecnologías y del aprovechamiento que hacemos o no, a mí me venía ahora a la cabeza cuando se estaba escuchando la serie esta de televisión Black Mirror, ¿no? No sé si lo habéis visto. Y bueno, asusta, ¿no?, realmente, ¿no? Se pone, nos coloca unos años, dentro de unos años, con una serie de, bueno,
de desarrollos tecnológicos a nuestro alcance y en general los resultados son catastróficos, ¿no? Bueno, no sé si es posible que Daniel o algún otro filósofo también nos dé un toque de atención al respecto del daño que nos pueden hacer también estos aparatos que por otra parte son tan prácticos y tan interesantes para otras cosas, ¿no? Pero me preocupa también relacionado con la imagen y con el optimismo, me preocupa muchísimo la cultura del Instagram también, sobre todo en la gente joven, ¿no? El postureo, o sea, realmente solamente compartir aquella foto en la que estás ideal con la melena al viento, realmente no está hablando de ti, está hablando de lo que en ese momento te apetece a ti compartir con una gente que está hablando esa misma lengua, que te va a poner el like o no en función de lo maja que salgas en la fotografía, ¿no? Creo que hará falta mucha pedagogía y mucha educación para que la generación de jóvenes que ahora tienen los aparatos y que no los sueltan ni para dormir, sepan convivir con lo que es eso y que no se desconecten de lo que es la realidad y la comunicación real, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos chavales jóvenes, todos tenemos alguno cerca, bueno, y es una pelea constante, pero cuidado, no son solo ellos, nosotros hacemos lo mismo. O sea, ahora nos vibra esto y nos ponemos nerviosos hasta que miramos cuál es el mensaje que ha entrado. Estamos todos ahí. No, yo no, perdón. Tú no, pues mira, soy Jonek. ¿Por qué no, Javier? Uf, me aterra quedar todavía como más pesimista de lo que estoy quedando respecto de vosotros ante el auditorio. Entonces me niego a hablar de este tema porque sobre este tema sí que estoy muy preocupado. Bueno, un poco en la línea que apuntaba el compañero que ha hablado, en la línea que apunta Irene, y con mi obsesión por la salud mental, pues intento llevarlo de una forma muy estricta. Pero ahí sí que ya parecería en un registro demasiado pesimista o demasiado negativo. Y no quiero aparecer así. ¿Me dejas que intervenga yo ahora? Se me ocurre una idea. Estaba pensando yo, ¿qué tenemos en común nosotros cuatro? Que hacemos cosas tan distintas, ¿no? Irene, que se dedica a promocionar una lengua pequeña, una cultura de un país pequeño en medio del mundo, en un mundo global, abierto. Javier, que hace una música en la que no te regala nada, ¿no? Que no te halaga como espectador, ¿no? Como persona que escucha, no te halaga. Es una música, me dejas que la califique así, una música culta, es una música exigente, pero que a mí me proporciona una enorme satisfacción y me encanta, ¿no? Pero reconozco que la primera vez que oigo una canción a Javier, cuando saca un nuevo disco, digo, ya está, otra vez, ya ha vuelto, tal. Necesito oírla 3 o 4 veces esa canción y decir, esto es fabuloso, ¿no? Bueno, Andoni, no sé qué decir de Andoni, así de positivo. Que Andoni ha hecho un proyecto en su vida en el cual siempre que algo le va bien, va y lo tira, ¿no? O sea, siempre que algo le sale bien, le produce una enorme insatisfacción y se mete en otro lío, ¿no? Y además se le quemó el restaurante. Bueno, yo pensaba, esta persona que nos ha preguntado por la educación. A mí me preocupa que como sociedad, los centros educativos, como los sistemas políticos, las familias, los educadores, no seamos capaces de explicar a la gente, y a la gente joven, pero también nosotros, ¿no?, que hay cosas que hay que abordar que no tienen un rendimiento inmediato. Evidentemente, si cualquiera de vosotros, en vez de elegir lo que habéis elegido, hubiera elegido una lengua más grande, una música más facilona, una comida de chuletón y típica y tal, probablemente hubierais ganado más dinero, estaríais más no sé qué tal, ¿eh? Y bueno, no me pongo yo como ejemplo porque lo mío es minoritario de lo minoritario. Y bueno, creo que es importante que seamos capaces de abordar los individuos y las sociedades asuntos que requieren un poco de paciencia, un poco de tiempo, cuya gratificación venga más tarde, ¿no? Porque si no nos metemos en una vorágine, yo siempre pongo un ejemplo, llegados a este punto, siempre pongo un ejemplo que es la lectura de Internet, ¿no? La lectura de Internet, bueno, es fabulosa, no voy a hacer ninguna crítica de Internet como tal, pero
Si un día, la lectura que favorece Internet es una lectura peripatética, ¿no? Uno entra a una página, le interesa un minuto, pasa a la siguiente y vamos saltando, ¿no? Si alguien, si alguno de nosotros tropieza con un texto en francés y se encuentra que un señor empieza a contar que está desayunando y tiene una magdalena y la magdalena tiene esta forma y tal, ¿cuánto duramos en ese texto? No duramos nada. Pues nos habríamos perdido En busca del tiempo perdido de Proust, que es uno de los grandes libros de la literatura universal. Un montón de tomos donde está el mejor tratado de psicología. Si uno quiere conocer lo que es el ser humano, en fin, espero que no haya ningún psicólogo aquí que se moleste. Acierto, eres medio psicólogo, pedagogo. Yo creo que es el mejor tratado de psicología que se ha escrito nunca, si es, o casi, ¿no? Pero requiere de nosotros, o sea, ese, ¿tú qué quieres? ¿Una gratificación inmediata? ¿Una chuche? ¿O quieres una cosa que sea drogadura? Hay drogadura en el mundo de la música, en el mundo de la gastronomía, de las culturas, de la filosofía, y también hay la bobadilla que te satisface en el momento, ¿no? Entonces, no sé si esto responde a la pregunta esa. Muy largo plazo. Sí. O sea que, sí, sí. En eso que estabas comentando ahora es justo a largo o medio plazo las satisfacciones que llegamos a ver. Y son pequeñas, porque todavía las educandos que hemos tenido pueden seguir desarrollándolas y nosotros no las veremos. O sea que confiemos en ellos y en ellas. Había una pregunta aquí delante, me parece. Perdón, yo... Hay micrófono, ¿eh? Hola. ¿Se oye? Sí. 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 Vale, yo quiero preguntar, perdonar al hilo de lo que todo lo que vais diciendo y engancho con la inmediatez que hablaba ahora. Ante esa perplejidad, todo ese mundo que describes en el libro, que a mí también me inquieta, hemos hablado de crear sistemas inteligentes. ¿Quién crea esos sistemas inteligentes? Tenemos gobernantes que no son los más inteligentes. No voy a decir nombres, pero no son los más inteligentes. Y sobre todo están preocupados por la inmediatez y el rédito inmediato. Porque esto, si lo hago con cálculo, me da votos. Yo estoy pensando en el corto plazo, estoy pensando en las siguientes elecciones y solo me interesan las siguientes elecciones. Y esas son las personas que van a crear esos sistemas inteligentes. ¿Quién van a ser las personas que crean esos sistemas inteligentes? Una crisis del euro. Tenemos una institución, la Unión Europea, que tarda años y años y años y todavía no ha creado un sistema que pueda dar solución para evitar en el futuro esto. Entonces, ¿quiénes están encargados de crear esos sistemas inteligentes? A mí lo que más me inquieta de todo esto es eso, porque el mundo está como está. Vemos todas las incertidumbres, las paradojas, etcétera. Ya, pero somos la sociedad civil, es el Me Too, el movimiento este de acoso sexual, y entonces a través de esa movilización social ante un determinado problema, las personas individuales crean ese movimiento que va a producir una transformación, y entonces va a ser esa sociedad civil, va a ser el 8M con toda la repercusión que ha tenido en España, que los políticos que estaban gobernando no han sabido ver la repercusión y la fuerza que tenía esa reclamación y esa reivindicación de la mujer, con lo cual van por detrás. ¿Quiénes crean esos sistemas inteligentes, que es lo que realmente necesitamos para movernos un poco en este mundo? Yo no quiero robar aquí mucho protagonismo, pero esa cuestión me interesa mucho. Yo creo que las verdaderas transformaciones de la sociedad no se dan si no se combinan dos factores: movilización social y liderazgo. Pensar que la sociedad espontáneamente va a generar un cambio de cosas, eso no funciona. Pero pensar que si hay una movilización y esa movilización no se articula políticamente con un liderazgo, o llamémosle como lo queramos, eso tampoco funciona, ¿no? Yo hablo mucho en el libro de sistemas inteligentes y cuento una anécdota que me parece que es muy ilustrativa, y además en la época esta de Trump y haber vivido unos meses bajo Trump me ha vuelto a suscitar esa inquietud, ¿no? Que es unos sociólogos ingleses que se plantearon la posibilidad como experimento mental. ¿Qué pasaría si el Banco de Inglaterra, el consejo que gobierna el Banco de Inglaterra, fuera sustituido por un consejo de monos? 12 monos entraran a sustituir a los 12, por cierto, hombres,
hombres que controlan el Banco de Inglaterra. Cuando uno le hace este experimento y le plantean esto, lo primero que uno piensa es qué horror, ¿no? Y en cuanto piensas un poco más, dices, no, no pasaría nada. Pasarían pocas cosas. Si el Banco de Inglaterra está bien configurado, no pasaría nada. ¿No? Si el Etchepare está bien organizado, se podía sustituir, bueno, la directora es insustituible, pero en fin, podía, mal ejemplo. Mugaritz. Un mono con una brocha. No pasaría nada, ¿verdad? No pasaría nada. Tú tienes un equipo que te puedes ir un día y no pasa nada. De hecho, se comería mejor. Se comería mejor. Seguro. Bueno, pero ya está. O sea, con esa idea yo lo que quiero señalar es que para dejar algo permanente, duradero, estable, lo que hay que hacer es protocolos, normas, procesos, funcionamientos que configuren eso que llamaba un politólogo americano la inteligencia de la democracia. Es decir, la democracia es un sistema, lo voy a decir de una manera muy minimalista, es un sistema que resiste el paso de los malos gobernantes. Hagamos las cosas, yo siempre he dicho, si yo tuviera que diseñar instituciones políticas, yo haría dos cosas. Una, pensaría que yo puedo estar un día en minoría y me pondría en la perspectiva de la minoría, porque esa es la verdadera realidad. Tú ahora estás en mayoría, sí, pero piensa qué pasaría. Ah, no, entonces yo establecería garantías, criterios para limitar la arbitrariedad. Y la otra cosa que haría sería, ya se me ha olvidado, así, crear resistencias para que si llega alguien que es un desastre como Donald Trump, los daños sean limitados. Entonces, yo ahora estoy ansioso por conocer cuál es el resultado de esto. Es decir, ¿la democracia americana va a ser capaz de resistir a un personaje como Trump? Yo espero que sí. Y, de hecho, ahora mismo se ve muy bien en América ahora mismo cómo hay una enorme lucha entre el establishment, es decir, el mundo del FBI, eso que antes llamábamos despectivamente el complejo militar industrial, ¿no? Que la izquierda llamaba siempre, pues eso es el gran freno de Trump en estos momentos, el Partido Republicano, las cámaras, ¿no? Bueno, que puedan limitar a Trump en su arbitrariedad, del mismo modo, por cierto, que también impidieron que Obama fuera más lejos de lo que fue y probablemente algunos hubiéramos deseado, ¿no? A eso me refiero con que, y eso no es un diseño que se hace de la noche para la mañana, o sea, es un diseño que tiene que ver con un aprendizaje colectivo. Como sociedad hemos ido corrigiendo unas cosas, creando unas instituciones en orden a impedir, porque hemos tenido experiencias a lo largo de la historia muy malas de arbitrariedad, ¿no? O sea, que aunque tarde, había esperanza de que se haga esa reacción ante las situaciones que ha habido. Bueno, por ejemplo, la Unión Europea, con todo lo que le queda por hacer ante la crisis enorme que hemos vivido. La Unión Europea es otro libro, es otro dossier. Vale. Pero lo que pasa es que la Unión Europea tiene un problema añadido, que es que la Unión Europea es un experimento político para el cual no tenemos hoja de ruta. Porque Europa es una cosa muy rara. Y nunca nadie en ningún sitio del mundo, en la historia de la humanidad, había cogido 27 o 28 estados soberanos y había mancomunado sus recursos políticos y económicos a la manera como lo hemos hecho. Para eso no sabíamos, no teníamos ni idea de qué hacer. Entonces se ha hecho lo que se ha podido a medias, ¿no? Muy bien. Bueno, que una última pregunta o nos vamos aquí. Vaya, Arratsaldeon. Has comentado, Daniel, el tema del liderazgo. Y relacionado con el tema del liderazgo, quería hacerte una pregunta, ¿no? ¿Qué importancia concedes a la meritocracia? Y si crees que entre todas y todos aquí, en Euskadi, en este momento, estamos construyendo una sociedad vasca meritocrática. Eskerrik asko. Meritocrática, perdona, ¿en qué sentido? Bueno, pues el tema del sistema inteligente que has comentado, ¿no? Si están llegando las personas más adecuadas a los cargos políticos. Vamos a ver. De verdad que a mí, Asier, me preocupa muy poco que en los sistemas políticos esté la gente más inteligente, la mejor gente. O como se dice ahora, está de moda, la gente ejemplar. Yo no quiero políticos ejemplares. Es más, yo no quiero políticos especialmente inteligentes. Para eso ya estamos nosotros, ya está la sociedad. Hace mucho tiempo que en la política no están los más listos. Pero no pasa nada, eso es un signo de madurez, de evolución de la sociedad.
Lo que hace falta es que en la política o en los sitios de dirección haya gente que sepa quiénes son los más listos. Si yo necesito esto, sé a quién recurrir. Si yo necesito este otro, sé a quién recurrir. Pero esa idea aristocrática de que la política tiene que estar en la cúspide, gente que sabe más que nosotros, es una idea que yo creo que no es compatible con una sociedad de inteligencia distribuida, como se suele decir hoy en día, como la que tenemos, ¿no? Pero vamos, tú cuando tuviste un cargo de gobierno formabas parte del grupo de los mejores. En ese caso, sí. Pero eso ha ido empeorando. Con tu salida empeoró un poco. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Eskerrik asko zuen arretagatik y nada más.